A Su Salud on BCTV es auspiciado por UPMC for You. Let's face it, healthcare is complex, and for those with medical assistance, it can be really complex. That's why UPMC for You is all about keeping it simple. Muy buenas noches y bienvenido a su programa A Su Salud. Esta noche tenemos un programa bastante, yo creo, bastante interesante, en el cual vamos a estar hablando de una nueva organización que existe aquí en el condado de Berks, que se llama Tec Centro Berks. Y con nosotros tenemos a la directora ejecutiva Darleen García y también tenemos al especialista de empleo Sally Bondet. Bienvenidos al programa y vamos a empezar primero con la directora ejecutiva, Darleen. Darleen, ¿nos puede dar algún tipo de información acerca de cuál es la misión de Tec Centro? Claramente, pues nosotros estamos interesados en poder asistir a las personas a salir de sus condiciones económicas limitadas, poder obtener el entrenamiento o el acceso al empleo para poder sobrevenir aquellas circunstancias, poder recibir las herramientas igualmente para poder tener un progreso en su vida. ¿Y cuál ha sido la razón por la cual nosotros empezamos a implementar este tipo de no solamente servicio, este tipo de iniciativa en la comunidad? Pues precisamente porque ya que la población en el área de Reading ha incrementado año tras año, donde hay mucho más latinos mudándose al condado y específicamente a la ciudad de Reading. Segundo a eso, nosotros pudimos recibir los fondos por medio de una organización que se llama el YMC Foundation. Y ellos tuvieron una visión de poder conectarse con un modelo de práctico de este tipo de entrenamiento en Lancaster, el Berks Tec Centro, que es dirigido por el Spanish American Civic Association. Entonces, ellos pudieron adaptar, crear aquí una organización para poder implementarlo en el año de mayo 2019. Sí, es un buen punto. O sea, que básicamente nosotros no empezamos, es bueno que los televidentes sepan que no es algo que nos levantamos un día de la cama, ¿verdad? Y entonces decidimos, bueno, vamos a implementar una nueva iniciativa, vamos a empezar una nueva organización, sino que ya existe en Lancaster y esa creo que esa organización ya lleva mucho tiempo, creo que ya más de 50 años. Ellos iniciaron, yo diría, no sé si es hace como 5 o 6 años, pero ellos iniciaron un centro de tecnología que en Lancaster ha sido, bueno, bastante, ha sido un éxito. Entonces ya empezamos nosotros a planificar, yo creo que hace más de como 3 años, la idea de poder replicar ese tipo de iniciativa aquí en el condado de Berks, especialmente, como dijiste, Darleen, el hecho de que ya la ciudad de Reading tiene un porciento de latinos bastante alto. Y antes de la pandemia, obviamente, existían problemas con respecto no solamente a entrenamiento, sino el desempleo que existía dentro de la comunidad hispana. Me imagino que ahora con la pandemia ese problema va a ser un poquito más, más agudo. Pero de cualquier manera, el hecho es que conseguimos una práctica en Lancaster que está funcionando muy bien y decidimos replicar ese mismo concepto aquí en la ciudad de Reading, en el condado de Berks. So, Sally, quiero preguntarte, para darle un poco de contexto, lo que es el Tec Centro, lo que es este centro de tecnología. ¿Qué tipo de servicio ofrecemos actualmente? Claro, pues nosotros ofrecemos diferentes servicios. Tenemos adiestramiento para el trabajo virtual, ocupacional y también ofrecemos en persona. Además de ello, también ofrecemos educación básica para adultos para que el participante pueda completar su escuela secundaria, HISET. Clases de inglés también son ofrecidas en Berks Tec Centro. Además de ellos, tenemos una alianza con IBM donde se ofrecen estos cursos virtuales. Ofrecemos también servicios de empleo. Estamos para apoyar al participante en todo lo que es su búsqueda de empleo, clases de computadora y clases de finanzas también. Son parte de nuestros servicios. Y me imagino que muchos de nuestros televidentes se estarán preguntando, wow, son bastantes servicios. ¿Qué me va a costar esto a mí? Estos servicios son totalmente gratuitos, así que no le cuesta nada al participante. Estamos ahí, está disponible solamente tener el deseo de poder adquirir nuevas destrezas, como bien decía Darleen, de poder tener mejores oportunidades. Totalmente gratuitos los servicios. Uh-huh. Darleen, nuevamente, como dije, para darle un poco de contexto con respecto
no solamente los servicios que ofrecemos a la comunidad, pero también parte del historial de la organización. Yo sé que cuando tú empezaste, si nos puedes hablar un poco acerca de cuándo fue que tú empezaste a trabajar con esta organización, parte de tu background, o sea, de tu experiencia que tú tienes en este campo, y también hablar acerca de lo que hemos logrado recientemente, lo cual es que obtuvimos un edificio nuevo y nos acabamos de mudar. O sea, que empezamos la iniciativa por la pandemia, la empezamos virtualmente, pero ahora sí tenemos ya un hogar. Sí. So, vamos a empezar primero acerca de qué te trajo aquí para la ciudad de Reading, nuevamente, porque tengo entendido que tu carrera estaba en Nueva York. Y entonces, ¿cómo fue esa evolución cuando empezamos virtualmente a lo que tenemos actualmente? Sí, pues yo comencé mi plaza apenas 2 o 3 semanas antes de los cierres de la pandemia. Nunca me imaginé que algo así ocurriría en Reading, pero lo que me había llamado la atención era precisamente la movilización de personas hacia la ciudad de Reading, de latinos específicamente, una comunidad vibrante que se veía la necesidad, pero también se veía que había unidad y que había oportunidad para poder crecer la situación económica dentro de la ciudad. Ahora bien, yo había estado, como había mencionado, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, asistiendo también con el impacto comunitario en ese lugar, pero había dedicado parte de mi carrera en otras ciudades, como en Chicago, aún en Boston, en Puerto Rico. Había estado en el área de Filadelfia, sur de New Jersey, y siempre todo había sido alineado al desarrollo comunitario. Eso ha sido lo que he dedicado la mayoría de mi carrera. Ahora, cuando habíamos comenzado con esta iniciativa, habíamos visualizado poder tener un edificio o un lugar central desde un principio. Obviamente con la pandemia tuvimos que buscar la alternativa y gracias pudimos poder obtener esa oportunidad de conectarnos con IBM y ofrecer los cursos virtualmente, donde las oportunidades de carrera de verdad son ilimitadas. Una persona que quiere, por ejemplo, ser un codificador o un diseñador de páginas puede obtener un curso que podría costarle por su propio dinero hasta $4,000. Y es totalmente gratis solamente por registrarse por medio de nuestra organización. No le cuesta absolutamente nada al estudiante. Exacto. Hasta le pueden ayudar con obtener la certificación si hay algo adicional que necesitan hacer. Segundo a eso, pudimos lanzar el programa oficialmente en febrero, donde comenzamos con absolutamente ningún participante. Y ya a partir, gracias a la asesora que tenemos, pudimos lograr hasta casi 150 participantes en general de nuestra organización. El hambre, el deseo está ahí. Yo creo que las personas necesitan la guianza y realmente, como había dicho Sally, lo dijo clave, el deseo. Solo está el deseo y nosotros estamos tratando de enfocarnos en la flexibilidad. Reconocemos que la población latina necesita la flexibilidad para poder lograr sus metas. Cualquier persona, pero realmente con las obras que dedicamos regularmente, quiero también enfatizar algo. Siempre nos enfocamos en el desempleo, pero lo que no nos enfocamos es lo que en inglés se llama el underemployment, que se refiere a no tener el dinero suficiente hasta para pagar las necesidades básicas como comida, renta y un entrenamiento de digamos, 12 semanas podrá cambiar la vida de muchos participantes. Así lo he visto en otros lugares donde personas con un entrenamiento de codificación fueron de básicamente ningún salario a poder obtener, y aún con limitación del inglés, que su primer idioma siendo el español, pudieron obtener un salario hasta de casi $100,000 por medio de un entrenamiento de 6 meses. No, ese es un excelente punto. Y quiero asegurarme que los televidentes entiendan que este entrenamiento viene directamente desde la compañía IBM, que es una compañía grandísima, lleva mucho tiempo en el campo de la tecnología, que como estaba diciendo Darleen, es un entrenamiento que puede costar hasta $7,000, de $4,000 a $7,000 el entrenamiento completo, incluyendo la certificación que pueden tener, especialmente en codificación. Y para esas personas que estén trabajando y se están ganando un salario mínimo,
Esta es una manera donde usted fácilmente se puede estar ganando 80, 90 mil, 100 mil o más de 100 mil dólares, uh-huh. especialmente después de que esta organización le pueda también ofrecer ese tipo de entrenamiento. Otra cosa también, la dirección del edificio donde estamos, ¿cuál es? 450 sur de la calle 6, aquí en Reading, Pensilvania. Y entonces, Sally, ya que me diste todas estas oportunidades que existen, ¿verdad? Y si estoy interesado, ¿qué es lo que tengo yo que hacer para empezar o a estudiar o a empezar algún tipo de entrenamiento? Perfecto. Pues el participante tiene varias alternativas. Puede entrar a nuestra página, a nuestro sitio web, www.blwdc.org. Ahí hay un espacio para que pueda registrarse y nosotros los contactamos. Pero también puede llamar a nuestro teléfono al 484-513-3348 y comunicarse directamente con nosotros. Puede visitarnos personalmente también a nuestras oficinas en el 450 sur de la calle 6 y con mucho gusto estamos ahí para apoyarles, para asistirles y para orientarle, claro, acerca de nuestros servicios. Y en caso de que el participante no necesariamente esté interesado en empezar a estudiar todavía o ejercer algún tipo de entrenamiento, pero sí está buscando empleo, ¿cuál entonces sería el proceso para empezar a investigar esas oportunidades? Excelente pregunta. La realidad es que nosotros estamos trabajando bien arduamente para ofrecer a los participantes oportunidades de empleo. La persona, si tiene la necesidad de hablar del empleo, quiere conseguir un mejor trabajo, llegar hasta nuestras oficinas, nosotros tenemos un proceso para orientarle, le ayudamos a construir su resumen. Le orientamos acerca de las oportunidades que tenemos de trabajo, inclusive nos sentamos y lo guiamos de la mano para darle consejos para hacer una buena entrevista, cuáles son las preguntas típicas de una entrevista, cómo contestar correctamente. Así que la persona solamente debe comunicarse con nosotros, ya sea nuestro teléfono, personalmente, a través del sitio web, pero estamos ahí disponibles para apoyarle y que pueda conseguir el empleo, ¿verdad? Que se ajuste a sus necesidades económicas, pero también muy importante que dentro de esa búsqueda pueda encontrar oportunidades de crecimiento personal y profesional, que es lo que también estamos buscando. Sí, y una de las cosas interesantes, uno de los impactos interesantes que hemos visto acerca de la pandemia es que aparentemente existen miles y miles de trabajos y no existen las personas para hacer ese trabajo. ¿Okay? ¿Nos puede dar algún tipo de indicación de qué tipo de oportunidades existen con los empleadores aquí en el condado? Claro, nosotros tenemos diferentes oportunidades en el área de la manufactura, en el área también de lo que son el almacén, pero también tenemos puestos profesionales en el área de la salud, en el área también de lo que tiene que ver con puestos administrativos o clericales. Así que toda esta, ¿verdad?, gama de oportunidades están disponibles para los participantes. Si no tienen las habilidades, nosotros le ayudamos a desarrollarlas o los estudios le indicamos cómo poder estar cualificados para los puestos vacantes, pero sí tenemos diferentes oportunidades disponibles para los participantes. Y Sally, volviendo otra vez también a la iniciativa que tenemos con IBM, para algunos de los televidentes que están interesados en las oportunidades que existen en términos de ese entrenamiento que es virtual, ¿cuál sería el proceso para registrarse y empezar a estudiar? Pues nosotros le creamos la cuenta de acceso para la plataforma, pero de igual forma el proceso sería comunicarse directamente con nosotros. ¿Por teléfono o a nivel del web? Puede hacerlo de ambas formas, ya sea por teléfono y también a través de la web. Y nosotros pues creamos la cuenta, la persona puede accesar la plataforma, así que el proceso es bien rápido, la herramienta es bien user friendly, la persona no va a tener dificultades para navegar porque también nosotros damos un adiestramiento de inicio a la plataforma, así que bien importante, ¿verdad? La persona si tiene la necesidad, si desea crecer profesional y personalmente, pues estamos ahí para apoyarle y claro, para asistirle, para que el proceso de adiestramiento virtual sea uno placentero y saque mayor de beneficio. Perfecto. Ahora, obviamente, Darleen, esta organización todavía es bastante muy joven. Y obviamente, como mencionaste anteriormente, parte de la pandemia, eso nos atrasó un poco en términos de la implementación de la visión de Tec Centro Berks. ¿Cuál es los objetivos que tuve ya para el 2022 y el 2023? Sí, pues lo más importante para nosotros, aparte de poder ayudar al individuo poder crecer, también reconocemos que queremos crecer el desarrollo económico en el área. Y reconocemos que hay empleadores que tienen una necesidad
muy grande para poder emplear y están aún incrementando el salario mínimo. Y nosotros queremos también poder ofrecer los entrenamientos específicos conectados a esas oportunidades, ya sea en el área de salud. En el futuro queremos ofrecer campo o entrenamientos relacionados a la construcción. Y estamos también explorando, hay muchos empleadores y organizaciones que se están conectando con nosotros para poder ofrecer entrenamientos que caen dentro de las necesidades locales, donde las personas no tienen que viajar una hora para poder recibir esos beneficios, porque aquí mismo en este condado las oportunidades, las plazas siguen creciendo y solamente necesitamos poder estar al nivel donde sea un número uno o puedas ya entrar con las destrezas o mientras estás ocupando esa plaza, poder recibir la destreza que le podrán ayudar a crecer dentro de esa organización. Y Sally, obviamente, como indicamos anteriormente, la demográfica que existe en la ciudad de Redding, lo cual ya la mayoría de los estudiantes en el distrito escolar son latinos. Creo que ya como un 80% de los residentes de la ciudad también son latinos. Pero también hay una población inmigrante bastante grande que no necesariamente habla el inglés o domina el inglés en este momento. O sea que cuando estamos hablando de Tec Centro no es solamente un entrenamiento formal, pero creo que tenemos otras opciones para las personas que necesiten algún tipo de ayuda con el lenguaje y creo que también a nivel de obtener su GED, ¿no? Claro. Certificado de graduación de escuela superior. Sí, nosotros ofrecemos clases de inglés para aquellas personas que quieran mejorar su dominio de inglés, nivel básico y nivel intermedio. Y también estamos ofreciendo, ¿verdad?, lo que es el curso, la preparación para escuela secundaria, high set. Así que cualquier persona que necesite mejorar su dominio del inglés o que quiera completar su escuela secundaria, nosotros le apoyamos en el proceso y para que pueda cumplir su meta educacional. Y para estar claro, este programa no es para niños menor de edad. Si nos puede dar, Darleen, un poco de para que los televidentes entiendan básicamente cuáles son el tipo de personas que se puede beneficiar de estos servicios. Claro, cualquier persona que tenga 18 años o más puede participar en nuestro programa. Ahora bien, si hay alguien que está a punto de terminar la escuela secundaria y puede comenzar al menos comunicarse con nosotros para poder aprender de lo que habrá disponible una vez cumpla la edad para poder entrar al programa. Y muchas personas me imagino que todavía están pensando, bueno, todavía estamos, tenemos que estar, cuidando básicamente del virus, de COVID. Si nos puedes hablar un poco acerca de cómo entonces esta organización Tec Centro Berks ha estado mitigando, ha estado preparándose para asegurarse de que los estudiantes van a estar en un ambiente seguro. Sí, pues nosotros, número uno, estamos desde que la persona entrada queremos establecer los mismos reglamentos que el CDC provee para nosotros para poder estar cómodo en ese sentido. Pero igualmente sí habrán programas que habrán a que poder recibirlo o estar al día con los reglamentos que requiere CDC para poder entrar a ese programa. Y tal sea, puede que sea vacunarse o por consiguiente. A la misma vez queremos poder recomendarle a las personas que sabemos que es un mundo donde a veces no sabemos qué habrá de mañana, uh-huh. pero mañana vendrá y queremos estar preparados para mañana, en día a día. Queriendo decir que puede ser que hoy estemos un poco intimidados por lo que está ocurriendo, pero sabemos que vamos a sobrevenir esta situación y van a necesitar el entrenamiento y el empleo para poder seguir progresando en su vida. No, exacto. Y Sally, que tengo entendido que también que tenemos un correo electrónico donde las personas, si tienen algún tipo de pregunta o si tienen algún tipo de, bueno, lo que sea, que están interesados en empezar el programa, que entonces se pueden comunicar no solamente contigo, pero cualquier otro empleado en la organización, ¿correcto? Claro, el correo es info@blwdc.org. Ahí se pueden comunicar directamente y nosotros pues contestamos, ¿verdad?, los correos y nos comunicamos directamente. Y también tengo entendido que recientemente ya instalamos también un sistema, una red inalámbrica, que las personas de la comunidad, de cualquier sector del condado de Berks, pueden entrar ahí, tomar acceso al internet, pueden traer su computadora. Esperamos que en un futuro muy cercano tener un laboratorio de computadoras
para que las personas también, si no tienen ese tipo de capacidad, puedan utilizar ese servicio. Darleen, no sé si tú quieres elaborar un poco con respecto a eso. Sí, nosotros es muy importante que nuestros servicios provean acceso digital a la comunidad. Por lo tanto, si necesita entrar al centro, si quiere traer su propio equipo, puede hacerlo, totalmente gratis. Puede utilizar los servicios inalámbricos, pero a la misma vez, si necesita una computadora para poderlo hacer, también queremos llegar al nivel de poderle asistir a ese punto. También para solicitar para empleos, para poder llenar otro tipo de solicitudes o necesidades que le van a ayudar con sus metas económicas. Y para las personas, básicamente, Sally, que como dije anteriormente, no necesariamente estén pensando en términos de o educación o de entrenamiento y simplemente necesitan más como algún tipo de orientación porque no están seguros en qué dirección tienen que ir. ¿Es un tipo de servicio también que se provee en el Tec Centro? Sin lugar a dudas. Nosotros tenemos, parte de nuestro proceso es hacer una evaluación de carrera, donde nos sentamos con el participante, hablamos acerca de cuáles son sus planes a corto y a largo plazo, qué le gustaría estudiar en el futuro, qué le llama la atención a nivel de educación. Así que evaluamos cuáles son las posibilidades que tiene para poder guiarlo en la forma correcta. Y luego de eso también hacemos un plan de carrera, donde la persona, basado en esas contestaciones en el assessment o en la evaluación, entonces le decimos, mira, aquí a corto plazo puedes realizar esto o a largo plazo puedes irte por esta línea, así que lo acompañamos en el proceso. ¿Y ese tipo de assessment le da alguna idea al estudiante si hay deficiencia, por ejemplo, en leer o en el inglés o en la matemática? ¿Le da algún tipo de información? Claro, sí, para el programa de HiSET y para el programa de inglés se hace una evaluación donde la persona puede saber cuál es su nivel de inglés y también cuáles son las deficiencias, ¿verdad?, que puede tener o cuáles son las áreas de oportunidades, y ese, ¿verdad?, es un assessment ya que se hace como requisito de ambos programas, pero también la parte de la evaluación que hacemos es precisamente hablar con el participante, hacerle un tipo de preguntas que nos lleve a conocer cuáles son esas áreas de oportunidad y cómo con nuestro programa podemos apoyarle, porque esa es la finalidad. Cómo nuestros servicios pueden apoyar a trabajar esas áreas de oportunidad que tiene el participante. So, Sally, para una persona que esté indecisa en este momento, que esté viendo el programa y diga, bueno, este es una excelente iniciativa, excelente programa, pero yo no estoy seguro si yo, a muchas personas que piensan que son muy viejos o que ya están muy involucrados con su empleo porque llevan tiempo, ¿qué tipo de consejo tú le darías a esa persona que está indecisa acerca de tomar una carrera completamente diferente o simplemente de tomar la decisión de mejorar su educación y sus oportunidades? Bueno, yo puedo decir que probablemente hoy pueda haber un poquito de incertidumbre o de indecisión, pero una de las cosas que nos distingue a nosotros como comunidad latina es precisamente la capacidad o ese deseo de poder echar para adelante, como uno dice, crecer profesional y personalmente. Así que si uno quiere ver un futuro por venir, tanto para uno como para la generación próxima, evaluar crecer en esa área de la educación y profesionalmente sería algo valioso que tomaran en cuenta. Así que mi consejo es que pueda darse la oportunidad. Sin lugar a duda, no se va a arrepentir y va a haber un crecimiento en todas las áreas, no solamente en la parte personal, sino también en la parte profesional y también para su familia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, como siempre, el tiempo se nos fue bastante rápido. Aquí estamos en los estudios nuevos de BCTV. Quiero dar las gracias a Darleen García, nuevamente directora ejecutiva de Tec Centro, y a Sally Bondet, la cual es la especialista de empleo. Yo espero que ustedes se comuniquen con ellos lo más pronto posible. Existen muchas oportunidades con este programa y yo espero entonces también que disfruten del Día de Acción de Gracias y nos vemos entonces el mes próximo. Muchas gracias. Let's face it, healthcare is complex. And for those with medical assistance, it can be really complex. That's why UPMC for You is all about keeping it simple.